¿Cómo bajamos ahí? Tengo un plan. ¿Tú? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano, pero creo que ni siquiera Thor con su Mjolnir podría atravesar tanto hielo. Thor será un inútil. Va a ser entretenido. Chico. Listo. ¡Claudura a tu izquierda! ¡Cuidado por la izquierda! Para que aprendan. Mira, ¿no es ese Sindri? ¡Subid! ¿Va?
Vaya, esa pelea ha sido algo... genial. Toma, cógela. Qué desperdicio hacerle eso a esa manzana. ¿Cómo no te han visto? No hay escondrijos aquí. Ah, eso. Es un truquito que hace mi pueblo. Una forma especial de que no te vean. ¿Te vuelves invisible? Más bien puedo entrar en el reino que hay entre los reinos. Y como tu mente no puede entender lo que está viendo, no ve nada en absoluto. Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos. Pero... al parecer no funciona con dragones. Tu hermano quería saber si estás comiendo bien. Supongo que así es. ¿Brock ha preguntado por mí? ¿Ha bebido hidromiel? Le habéis dejado tocarla otra vez. Vamos a ver. Así consiguió Brock estar en el templo después de que bajara el agua. Estaba entre los reinos. Vale, ahora calla. Necesito silencio total para esto. Ya está. Preparado y listo. Vale, vuelve cuando necesites cualquier... ¿Y ese plan tuyo...? ¿No lo imaginas? Conociéndote, no consiste en estar aquí plantados. Así es. ¿Pero cómo avanzamos? Vaya, a Zomur le encantaban las joyas, ¿eh? Hasta se las trenzaba en la barba. Pues creo que le queda muy resultón. Bueno, para ser un cadáver helado. ¡Truma! Thank you.
aquí! ¿Vamos a ese edificio? Sí. ¿Crees que habrá algo que nos ayude a romper el hielo y llegar al cincel? No. Seguiré pensando. Mimir, ¿conocías este lugar de antes? Sí, estuve una vez por una misión diplomática intentando forjar la paz entre Asgard y Vanaheim. Esa guerra, cuántas vidas perdidas. Lo que no sabía era que Thor ya había comenzado un exterminio de gigantes. ¿Qué pintaban los gigantes en la guerra entre los dioses? Nada en absoluto, chaval. Esa es la tragedia. No tomaron parte en esa locura, pero la paranoia de Odín solo es comparable a la sed de sangre de Thor. ¡Aquí, Atreus!
Otro cristal. Solo pídelo. ¡Truma! ¿Y ahora qué? Oh, tenemos casi todo. Vaya, no va a ser un plan sigiloso. Ahora debemos soltar la otra correa. ¿Nosotros? ¿Por qué vamos arriba cuando queremos ir ahí abajo? Piensa. A ver, la punta del cincel está bajo hielo grueso, así que no podemos derretirlo. Así es. Y no hay ningún cristal al que disparar, así que eso tampoco es una opción. Así es. Lo cual solo nos deja romper el hielo, pero necesitaríamos algo muy, muy pesado para... Ah, ya lo pillo. Bien. ¿Cómo giraremos el martillo para caer cerca del cincel? No es posible. Lo soltamos, lo bajamos y ya veremos qué hacemos después. Así que tu plan depende de tener suerte. Puedes sugerir uno distinto si quieres. ¿Y ahora? Agárrate. Este
plan no parece prudente. ¡Calla, cabeza! ¡Salta! No funciona. Solo se ha caído un poco. No, el suelo se ha hundido. Hay un cuenco de arena, pero ¿cómo llegamos a él? No podemos. ¿Qué dice? Con el tiempo desordenado, ir hacia adelante es retrógrado. Retrógrado es hacia atrás. ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero no están en orden. ¿No debería ser invierno, primavera, verano y otoño? ¿Por qué invierno primero? Sí, era una canción de madre. Esa me la sé. ¡Invierno! Silencio, cabeza. Tampoco me gusta la música. Ya veo. Escribe. Haust, Sumar, Bar, Bet. Sí. Atreus, esa palabra. Zola, significa aguantar. Prueba. Zola. Bien hecho, chaval. Escríbelo otra vez. Zola. Subimos. La energía eleva la plataforma. Sigue escribiendo. Zola. 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 Cabeza, ¿cómo es posible? Supongo que magia temporal, algo muy peligroso con lo que jugaban los altos dioses Vanir, la capacidad de congelar el tiempo era la favorita del mismísimo Njord. ¿Jugaban? ¿Por qué ya no? Pues resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna atraviesen el cielo. Por desgracia, eso no detiene a los lobos que los persiguen siempre buscando hincar el diente. Después de eso, pensaron que era mejor dejar en paz al tiempo. ¡No llego al hueco! El suelo se va a hundir.
¡A tu izquierda! Hasta yo lo sentí, hermano. ¿Todo, pues?
¡Salta! Bien hecho. Gracias. El chico... solo se divierte un poco, cascarrabias. Pues ahí está. ¿Cómo vamos a sacarla de ahí? Empujando. Pero... hazme caso. ¿Listo? ¡Empuja con todas tus fuerzas! Sí, señor. ¿Cómo bajamos? ¡Saltando! ¿En serio? ¡Vamos! ¡No te asustes! ¿Por qué iba a hacerlo? ¡No! ¡Te tengo! Estás chiflado, ¿lo sabías? ¿Estás bien? Bien, hay que ponerse en marcha. Lo cierto es que este hombre tiene el don de destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Ni por un momento. Son los tipos que vimos con Baldur. ¿Sus sobrinos? Sí. Magni y Modi. Los hijos de Thor. Madre siempre decía que los Aesir eran los peores dioses y que Thor era el peor de los Aesir. También es un mal padre, supongo. Ya no son niños. No tienen ninguna excusa. ¿Sindri estará bien? No lo habrán visto. El gran salón de banquetes, la envidia de todo Midgard. Recuerdo que tenía un candelabro enorme. Le daba mucha vida al sitio.